esta toma la realizamos el 17 de abril de este año, el 2009, con la consecuencia de que está en un terreno ocioso, un terreno abandonado, un terreno que no presta función social. Y los compañeros, bueno, son campesinos de escasos recursos que no tienen así como la capacidad económica para hacerse de un pedazo de tierra. Fue así que nosotros venimos, promocionamos a la gente, armamos el grupo, los metimos a la tierra y hoy los compañeros, como pueden ver ustedes, están preparando el área porque viene el periodo de siembra, que es a partir de ahorita, del 1 de junio en adelante. He puesto las cargas. Que hay un montón de dueños, pero que no hay un legítimo dueño con una escritura, con un documento de dominio pleno que le acredite ser el dueño. Pero él, por eso no ha ejercido la presión sobre el grupo. Entonces ahora lo que está buscando es la forma cómo negociemos. Quiere, hasta nos ha llamado, nos ha pedido que vayamos a LINA, que es la institución rectora de la reforma agraria aquí en este país, que nos sentemos, dialoguemos y veamos la forma cómo el INAH le va a comprar esta tierra. Entonces la explicación de nosotros es que si ellos tienen una documentación que la acredite con los dueños, que los únicos que pueden negociar con ellos y les pueden comprar es la institución el INAH, como los únicos encargados de rectorar la reforma agraria en este país. Aquí históricamente la tierra, ¿verdad?, el bosque, las aguas, todo, ha estado concentrada en pocas manos, ¿verdad? Sí han habido procesos de reforma agraria, pero eso fue en el año de 1972 al 1977, unos 5 años. Pero luego se paralizó el proceso de reforma agraria, vino luego el neoliberalismo en el sector agrícola, se derogó la reforma agraria, la ley de reforma agraria, impusieron la ley de modernización agrícola y prácticamente se terminó el proceso de reforma agraria. ¿Por qué nosotros no podemos accesar fácilmente a la tierra? Porque en este país todo el mundo le tiene miedo a la presión. Y como solo a pura presión nos conquistamos la tierra. ¿Cómo estamos ustedes? ¿Cómo están ahí? Estamos a pura presión. En sí hay 396 manzanas, .80 en el mapa que tenemos nosotros. El 90% creo que sabemos de que no tenemos tierra en el grupo y yo creo que desde el momento que nosotros hemos alcanzado esa meta de meterlos a la tierra es para lograr lo que nosotros queremos en la empresa, lograr la tierra para sembrar granos básicos y todo lo que venga por delante. Porque estamos viejos, pero sí tenemos ganas de trabajar. Sí, y esta comunidad es demasiada de pobre. La comunidad es demasiada de grande y tierras para trabajar no hay. Y esos terratenientes para nada tienen esas tierras, porque solo para que las miren. Y no es la gracia tener ese montón de tierras y el pobre aquí muriéndose del hambre. Ahora estamos en otro momento histórico. Y es que nosotros decimos que la reforma agraria viene de regreso. Pero esto es en los últimos, ¿qué?, 2, 3 años que hay nuevas iniciativas por la tierra. Pero, lógicamente, la concentración de la tierra en pocas manos, en pocos terratenientes, en pocos empresarios y la inmensa mayoría sin tierra provoca extrema pobreza, desigualdad social en el campo, terrible. Y, lógicamente, eso ha provocado una migración acelerada del campo a las ciudades o ahora a Estados Unidos y a Europa. Teníamos necesidad de la tierra, de trabajar la tierra, no teníamos dónde vivir y por tal razón nosotros entramos a la comunidad acá. El día 23 de mayo del 2000 nos desalojaron varias veces. Sí, nos sacaban de acá, nos metían juego a las champas y nos volvíamos a meter por la noche, en las madrugadas y así. Los hacía la policía a través del terrateniente. El terrateniente le metía el ganado, que lo comieran, lo que era el maíz, todo lo que había. Lo destruían. Si estaba el maíz pequeño o algo otras cosas pequeñas, le zampaban los tractores, lo destruían. En vida se llamaba Federico Rivera. Ya murió él, ahora son los hijos los que son los supuestos dueños.
sucedió un 15 de abril, ahorita el 2009. Fue una persecución que le hicieron a uno de ellos del lugar de Tocoa hacia acá. Ellos andaban fotocopiando unos papeles para la legalidad de los socios. Cuando salían de fotocopiar los documentos, entonces los interceptaron unos maleantes, puedo decir así, pues, porque sin medir palabras dispararon contra ellos. Se está investigando, pues, se puede decir. Sí, ¿quiénes fueron? A través de la policía. Rumores se escuchan que, aparte del terrateniente, porque ellos no tenían enemigos en vida, fueron personas bien humildes, trabajadores, se dedicaban a trabajar y no más. Porque él decía que no tenía tierras para trabajar, se vino, tuvo como ya como 8 años ya más creo que tenía ya de estar metido aquí. Yo no sé por qué le pasó eso, porque él, miren, él no tenía problemas de ningún lado tenía problemas, eso es lo que me duele más a mí, que no tenía problemas. Y cómo le fueron a quitar la vida, dicen que por la tierra, se oye decir que por la tierra fue. Como que era asesino, viera qué barbaridad de balas que le cayeron. Y el otro muchacho, lo mismo. Los agarraron de préstamo allí, pues. Y cuando vieron que paró un carro allí, dicen, y andaban vestidos de la ENE, de los que arreglan la luz eléctrica. Andaban una escalera y un carro oscuro, dicen. Pero no, la placa no, nadie tuvo por qué apuntarla a nadie. ¿Dónde está ubicado exactamente? ¿Y qué fecha le pusieron? ¿Cómo le pusieron? Al campesinado no le dan la oportunidad de divulgar todo lo que se está haciendo, ¿verdad? A nivel de las organizaciones. Entonces, este proyecto de comunicación es de parte del Bicilur, que lo está apoyando, y el gobierno vasco. Ese es el objetivo fundamental, que las organizaciones de cada país se articulen y también a nivel de la región, ¿verdad? Eso lo hacemos a través de la red, ¿verdad? Vía internet. O sea, la compañera de Guatemala, que ella anda cubriendo allá también de las organizaciones que son miembros de la Vía Campesina. Entonces, la compañera va a cubrir los eventos, viene, redacta su nota, se la hace llegar a cada comunicador de cada país y nosotros la divulgamos a través de vía internet también en los diferentes medios. Imprimimos unos cuantos ahí ejemplares para hacérselo llegar a la gente, porque recuerde que no todo el mundo tiene acceso tampoco al internet, es una limitante también. La revista se le da más que toda la gente que dirige el grupo para que ellos compartan con sus compañeros la información que va ahí. Hay 300.000 familias campesinas sin tierra, eso significa 1.500.000 personas. Hay 525.000 familias, ¿verdad?, que tienen pequeñitas parcelas o no tienen nada. Aquí la concentración de la tierra es enorme en 100 empresas y en 100 terratenientes. En El Salvador antes se hablaban de 14 familias, en Honduras son 8 familias los que manejan la economía, manejan la electricidad, manejan las comunicaciones, manejan las carreteras, manejan absolutamente todo, ¿verdad? Y mientras que la inmensa mayoría no tiene nada, ¿verdad? Y es la que está sufriendo una situación dramática, definitivamente, ¿verdad? Y el asunto es que cuando llegué ahí también tenía dinero, medios de documentación. Sí, unas firmas, gente lista con tomas ahí de fotográficas. Con tomas fotográficas, sea pública, y ustedes consideran. Pues a ver. La tierra, como decimos, no se estira ni nada. Entonces la población ha crecido enormemente y por lo consiguiente es más difícil, pues, la adquisición de los terrenos, pero siempre hay propiedades, pues, de que de una u otra forma que estén incultos o ociosos, hay que darles trámites a las peticiones de los campesinos para poder que puedan accesar a la tierra. Pusimos a los 4 directivos. El INAH se encarga, pues, de recibir todas las solicitudes de tierra de las organizaciones campesinas y todos los problemas agrarios que se van presentando aquí diariamente.
Ellos han venido, tienen un conflicto agrario para poder recuperar un predio de naturaleza nacional que ellos han ocupado por varios años. Vamos a dialogar con la persona que ha ocupado, que se supone es el propietario del terreno, y entrar a un acuerdo con ellos para poder accesar a esa tierra. Se convirtieron para acusar, o sea, los mandraques de siempre, abogado. Me extraña en este momento que digan que no han firmado, cuando los cuatro directivos que citamos al juzgado de paz, realmente allá aparece certificado por el juez de paz y la secretaria del juzgado. Y ese acuerdo tiene carácter de sentencia para toda materia. No sé si es que se ha integrado gente nueva al grupo, pero muchos de los que me firmaron aquí no están. Pero en sí, los que comparecen en la oposición, solo me faltaron como unos cuatro que firmaran. La mayoría no hemos firmado ahí. Alguien de ustedes les anduvo enseñando, que fue aquel señor de allá, les anduvo enseñando y a dónde vivían la gente y ustedes andaban agarrándole los firmas a las personas. No, en ninguna manera. Posiblemente. Si ahí hay un caso. Ahí hay un caso. Porque la mayoría de firmas son robadas. Se pueden proveer si quieren legalmente. La mayoría de firmas ahí son robadas. Lo siguiente, ¿dónde está la escritura pública que tienen? Ajá, pues aquí tenía que traer esa escritura, ese título que usted tiene. Este título se está tramitando desde el 2007 y a raíz, por una cuestión de lo que es el tanque de almacenamiento de agua para la comunidad de Carbonales, no lo han emitido. Pero realmente yo considero que mi representada tiene todo el derecho. Si tal como ustedes lo firman ahí, es dueña de hace mucho tiempo. Pues esa tierra es nacional y por tanto pues tiene que titulársela al movimiento campesino. ¿Qué le pasa, caballero? Yo me le voy a poner al frente de su casa y le voy a pedir sus papeles, o le digo que ahí usted no me saca, o le retengo algo que va a entrar usted a su casa. ¿Le parece bien? Eso de andar consiguiendo gente para ir a amenazar a los campesinos, mire, eso es peligroso. Porque ningún campesino tampoco puede amenazar a ninguna persona. Entonces, lo que sí se necesita es la verdadera madurez para tratar las cosas. Los problemas agrarios, porque este es un problema agrario, no es un problema así, sencillo. Es falso que la tierra la ha poseído usted y le ha dado su mantenimiento adecuado, la mejora, el trabajo que ahí se ve desde los campesinos. Lo otro es la información. ¿Esa firma ustedes la han obtenido para pagar mejor? Y ahí las convirtieron para acusar, o sea, los mandraques de siempre, abogado. Y yo siento mucho, ¿eh? Pero aquí está el movimiento campesino y defendemos la posición de los compañeros y vamos a pedir al Instituto Agrario que se les titule a favor de los campesinos. Y que no vamos a permitir ultrajos. Los compañeros no están solos, estarán solos en el campo, pero tienen el apoyo del movimiento campesino. Pretendemos presentar y derogar la vieja ley de modernización del sector agrario, que tanta la ley que vino a darle al trasto con las expropiaciones, vino a liquidar prácticamente la reforma agraria en Honduras. Hoy tenemos un borrador, un proyecto borrador que pretendemos sea aprobado, claro, con la participación, con la movilización, y que esto va a venir a abrir las puertas, ¿verdad?, de nuevo, de que hayan causales de afectación y que puedan seguirse los procesos de reforma agraria integral. No solo dotar de tierra a los campesinos, sino que asistencia técnica, financiamiento, y educación, salud y todo. Nos encontramos en un lugar de que se llama Playa de Río María. Nosotros somos gentes pobres. Miramos los terrenos de que estaban abandonados porque se le terminó la concesión a Estándar. El Estándar tenía unos cultivos de coco. Pero al terminar de la concesión, entonces vinieron ellos, dejaron el predio botado. Entonces los encontramos en una situación de pobreza. Entonces miramos que eran unos terrenos ociosos. Decidimos venirlos a posesionar aquí, ¿verdad? Al no encontrar respuesta de las solicitudes, entonces
los reunimos todos y tomamos la decisión de tomar la tierra. Entonces se presentó la municipalidad de La Ceiba, la Corporación Municipal de La Ceiba, en decirle que no siguiéramos cultivando aquí porque estos no eran terrenos para cultivarlos, que estos eran terrenos para hacer unas cadenas hoteleras. Los trozaron la plantación que teníamos de sandía y hortalizas. Y hasta la vez, nosotros hicimos la investigación hace poco de que el Estado no le ha entregado a la municipalidad hasta la vez para que tuviera esos atrevimientos. Entonces, hoy lo que nosotros estamos haciendo es tratando de que por el decreto 18-2008 que lo salga del título de la tierra. Nosotros pusimos rótulos en la carretera, ya pronunciándonos como un centro turístico acá, ¿verdad? Aunque nos falta mucho para ser un centro turístico, pero estamos, la idea de nosotros es desarrollar en este lugar un proyecto turístico. Si nos toca comprar productos, no podemos dejarlo arruinar porque no tenemos luz. Nos falta todas las comunidades que se diga para poder hacer esas cosas así. Y entonces, cuando viene gente aquí, primero nos llama y nos dice, bueno, vamos a comer tal cosa. Y entonces nosotros preparamos y atendemos el día que la gente va a venir, pero de esa forma. Háganlo de verdad, de allá, de más de un. El sistema está diciendo de que los pobres deben de estar en partes recluidas, partes escondidas. No en parte donde tiene valor, sino aquí deben de estar los que tienen poder, tienen pisto. Quisiera saber yo, compañero Tulio, cómo está la cosa ahí. Si será que los van a desalojar o no. Nadie ve ejecutar un desalojo porque ni Campero ni la municipalidad tiene la potestad de hacer un desalojo en contra de ustedes. No podría ser porque todavía no han sido elegidos municipales de la municipalidad. Antes de que ellos hicieran su solicitud, ya había una solicitud impuesta por ustedes. Siéntanse con mucho valor y el momento que se haga prevalecer el derecho, lo vamos a hacer. Pero tienen que estar seguros de una cosa, que esto es de ustedes. Los van a tirar a la chingada si estos derechos pasan a la municipalidad. Por eso pedimos a las autoridades mayores que nos ayuden, porque ya son 7 años de estar peleando aquí estas tierras que las cultivamos, de eso vivimos. Estas fueron tierras abandonadas por estándar, las abandonó desde que el general Carías Andino les dio un consenso de 100 años para que el estándar Free Company las cultivara como cualquiera en coquera. Cumplió los 100 años de estándar y las abandonó. Tenían como unos 30 años de abandonadas cuando nosotros los metimos, pero eran montañas. 30 montaña, años de abandono en una propiedad, eran montañas ya. La tierra en este país está concentrada en 14 familias ricas que han venido a invadir este país y a quedarse con las mejores tierras, a utilizar segundas personas, ¿verdad?, para comprar las tierras legalmente y luego y después aparecen ellos ya con sus títulos y son que estamos hablando de los Facusé, de los Rosenthal, los Atala, ¿verdad?, los Callejas, los Maduros, los Maloc, grandes transnacionales que se han venido a apoderar de Honduras, como el Standard Free Company, la Tela Ray Road y otros grandes consorcios que han venido a formarse al país, despojando y desplazando a los campesinos hacia las montañas, hacia los cerros, pues. Llevo 10 aquí. Voy a llenar la panita, ¿va? Uh-huh. Estamos discutiendo ahora con el gobierno una nueva legislación agraria en el país, ¿verdad? Y ya logramos un decreto de expropiación forzosa para resolver la mora agraria, ¿verdad? Porque habían como 700 expedientes que no se movían en ese Instituto Nacional Agrario. Consensuamos un decreto, ¿verdad?
y se está resolviendo en alguna medida el problema. Pero tenemos que resolver el problema de los que no tienen tierra, hombres y mujeres. Y otra cuestión que tenemos mucha esperanza, y es que las mujeres están articuladas en Honduras y en Centroamérica. Y un eje central de las mujeres campesinas es la tierra. Ahora, y yo estoy convencido que no hay reforma agraria en Honduras y en Centroamérica sin las mujeres y sin los jóvenes. Y las mujeres ya tienen posicionamiento sobre una nueva legislación agraria. Y están tomando conciencia y ya están ocupando tierra las mujeres directamente. Por los efectos del huracán Mitch, hubo bastantes familias que fueron afectadas y también lugares a donde vivían. No podían seguir viviendo ahí por la contaminación o el desastre que hubo de la llena. Entonces entró un proceso de organización comunitaria y buscar tierra para trabajar, para que esas familias trabajaran sin afectar la microcuenca. Entonces también se juntó un proceso que había de familias ya que estaban buscando tierra en varios lados en Honduras y no se había encontrado un lugar hasta estas tierras del CREN, que fueron transferidas por el Estado de Honduras al Instituto Nacional Agrario, que es del mismo Estado, para que la asignara al proceso de reforma agraria. Este lugar, antes de que fuera el CREN, era una empacadora de un norteamericano, ¿verdad? Entonces que a ese se le pagaron 17 millones para poder tener el ejército aquí, el ejército de entrenamiento regional de entrenamiento militar, que era para entrenar ejército salvadoreño, guatemalteco, nicaragüense y el hondureño, para detener la fuerza social que había en estos países centroamericanos. El año 1991 son transferidas al Instituto Nacional Agrario para que los campesinos la explotaran, la trabajáramos. Y ese es el cambio que hay, un lugar que fue dedicado para la muerte, para promover la muerte. Ya desde el 2000 para acá es un lugar, es un territorio para promover la vida a través de la producción agrícola. Guadalupe Carney significa que la reforma agraria vuelve a nuestro país. Con nuestro movimiento reactivamos la reforma agraria. La reforma agraria en nuestro país no se oía por ningún lado. Y aquí hay más de 500 familias en desarrollo, están desarrollando en el trabajo, en la producción, en ser solidarios. Este movimiento se caracteriza por ser un movimiento solidario. El señor Henry Osorto, por muchas ocasiones, directo acompañado, le dijo, usted lo va a matar todo. Él lo mencionaba. Y en un momento también hubo un desalojo. Entonces, en el desalojo, el señor aprovechó a tirar balas vivas. O sea, la policía tiraba bombas lacrimógenas para que la gente se corriera. Y él aprovechó el momento desde su casa. Estábamos, le voy a enseñar dónde fue esa toma en ese momento. Entonces, donde tronaba él de la casa, tiraba con acas a matar al bulto, pues. Entonces salieron 16 compañeros heridos de nosotros. Y fue un enfrentamiento terrible, pues. Pasamos 8 años diciendo al gobierno las amenazas que teníamos por este tipo de gente. O sea, nosotros dijimos en una ocasión de que gente así que tuviera pequeñas parcelas que podía quedarse conviviendo con nosotros y no había ningún problema, porque lo que queríamos era vivir tranquilos en la zona. Pero aquí no era tanto el interés la tierra, sino la ubicación geográfica por el narcotráfico. Esta casa aquí era el puente que unía los corredores de la Mosquitia. Está la laguna de Guaymorete, está la calle ahí, está la pavimentada. Miren la ubicación que tiene. Ellos aquí tenían todo, era el puente. Como yo digo, nosotros nunca creímos que la violencia era el medio para solucionar los problemas. Siempre los tomábamos la carretera diciendo al gobierno, arregle, pague. Páguele a ellos porque de una y otra forma ellos
tienen sus papeles y si el mismo gobierno es culpable de que la ley misma le permitió, entonces que él mismo lo arreglara. Los niveles de pobreza, de exclusión social, ¿verdad? De la cultura. Han robado la cultura, ¿verdad? Los idiomas. Pero también hay una cosa, ¿verdad? Que es común, es el deseo de luchar también, ¿verdad? Ahora, y ese deseo de luchar por cambios, ¿verdad? Lo ha alimentado mucho y nos ha permitido Vía Campesina, que es el movimiento internacional donde nos agrupamos, desde campesinos de Chile y la Argentina, ¿verdad? Hasta Estados Unidos y Canadá. Y en Europa, ¿verdad? Los pequeños agricultores europeos, ahora organizados en Vía Campesina. Mira, es impresionante. Y también nos parecemos en eso con los europeos, aunque aquellos son campesinos más blancos, ¿no? Pero están excluidos también de la tierra, ¿verdad? De los servicios, ¿verdad? La política agrícola común europea es terrible, ¿verdad? Entonces nos hemos unido. Y ahora entre Vía Campesina no hay diferencia. Si es blanco, si es chele, si es negro, si es flaco, ¿verdad? O es gordo. Todos somos campesinos, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante. Y además la esperanza que tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros, América Latina, en los últimos 10 años están provocando cambios muy interesantes, ¿verdad? Y eso es producto de la resistencia, de la lucha de los pueblos y la esperanza también.